reiteradas. El 17 del mismo mes, el subsecretario López-Gatell aseguró que los efectos del coronavirus, abro comillas, no serán mayores a los que existen normalmente por la influenza estacional. Vamos a disipar un poco de la confusión y la mitología y las mentiras y la desinformación que se ha alimentado por la especulación no técnica, no científica, en voz de innumerables personas que parecieran haber desarrollado capacidades de epidemiólogas y de epidemiólogos, de inmunólogos, de infectólogos en un tiempo sorprendente. La transmisión del nuevo coronavirus 2019 que provoca la enfermedad COVID es idéntica a la de la influenza, a la del metapneumovirus, a la del rinovirus, a la de otros coronavirus y adenovirus e innumerables, más de 300 virus de ocurrencia común en la población en México y en todo el mundo. Y en